Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos y bienvenidas a las redes del sistema de bibliotecas. Hoy estamos celebrando el primer festival virtual del libro CIBDI-UCR y estamos muy felices y muy contentos y contentas de acompañarles, de ofrecerles este festival, que va a estar compuesto por diferentes actividades durante toda la semana. Es un festival dedicado o en conmemoración al Día Internacional del Libro, donde queremos celebrar lo que significan los libros para nosotros y lo que significa para el sistema de biblioteca realmente trabajar en pro de ustedes y de lo que significa la literatura, los libros, etcétera, todo este mundo alrededor. Hoy me siento muy feliz y muy complacida de contar, bueno, con una invitada súper especial y también me encuentro muy bien acompañada de mi compañero Arturo Padilla. Él es nuestro compañero de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco. Muy buenas tardes, Arturo, bienvenido. ¿Cómo estás, Rebeca? Yo encantado de poder participar de esta actividad, especialmente porque hoy tenemos una invitada de lujo y también agradecerles a todas esas personas que se están conectando a través de nuestras redes sociales. Les comento que esta invitada tan especial que tenemos hoy se llama María Macaya. Ella es máster en literatura comparada de la Universidad de Oxford. También ha trabajado como docente en la Universidad de Costa Rica y con su libro Viento Inmóvil ganó la mención especial del jurado en el certamen de poesía de la editorial de la UCR en el año 2019. María, estamos súper contentos de que nos acompañes. ¿Cómo estás? Bienvenida. María, disculpa, Hola, tenía hola. que ir. No puede Lista. faltar, no puede faltar lo del... No se preocupe. Hola, Rebeca y hola, Arturo. Yo feliz de la vida de estar hoy con ustedes y también muy, muy agradecida con las personas que nos están escuchando y será un placer compartir un poquito. Gracias. Gracias, María. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Hoy queremos hablar sobre poesía. Realmente vinimos hoy aquí a conversar del género de la poesía y también les tenemos una sorpresa porque tenemos unos poemas muy especiales esta tarde para compartir junto a ustedes. Además, bueno, antes de iniciar, quería recordarles que toda esta semana vamos a tener diferentes actividades. Por ejemplo, mañana vamos a tener una actividad que se trata sobre reparación de libros, organizada tanto por la Biblioteca de Derecho como por los compañeros de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, en donde vamos a hablar sobre cómo reparar nuestros libros. Algunas pinceladas, claro está, ¿verdad? Porque es un tema súper profundo. También vamos a hablar de la creación de libros pop-up. Estos libros tan hermosos, nuestra compañera Carolina Fernández de la Biblioteca Carlos Monge nos tiene un video también muy interesante y una conversación donde nos va a mostrar diferentes técnicas. Además, vamos a tener la presentación de un libro de parte de la Biblioteca de Música y por último vamos a tener un conversatorio de la Biblioteca de Educación y bueno. Sin más, decirles que nos acompañen toda esta semana, que vamos a estar acá a las 3 de la tarde todos los días. Y bueno, vamos a iniciar. Y bueno, María, aprovechando que estás con nosotros, contarles que ya María nos había acompañado a conversaciones para leer en el Club de Lectura también, y que hoy queremos hablar, pues, del tema principal, de los libros también. Y María, queremos saber, ¿qué significan los libros para vos? ¿Qué significa la lectura? ¿Qué significa todo este mundo que corre alrededor de nosotros, verdad? Incluyéndonos a Arturo, a mí, a nuestros compañeros del sistema de bibliotecas, a la gente que ama leer, ¿verdad? Contanos, ¿qué significan los libros para vos y la lectura? Bueno, Rebeca, muchísimas gracias. Esa pregunta creo que es preciosa porque, bueno, ¿qué significan los libros y la lectura para mí? Creo que los libros nos ofrecen una oportunidad muy, muy valiosa. Son casi como portales a otros mundos y donde no existen límites. Ni limitaciones, o sea, se nos abren puertas, ¿verdad? Que yo considero muy, muy especiales. Creo que destapan también muchísimo nuestra imaginación y, como digo, las posibilidades son infinitas. ¿Por qué? Porque
Aquí yace la riqueza de la palabra, en mi opinión. Las palabras, ya sea lo que sea, narrativa, poesía, cualquier género también, las palabras juegan con la mente de los lectores, o tal vez al revés también, ¿verdad? Los lectores hacen lo que quieran con las palabras que se les dan. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que, ¿verdad? Muchas veces tenemos esa experiencia de que nos leímos un libro y nos encantó. Y cuando vamos a ver la película, como que decimos, ay, no, pero yo me lo había imaginado diferente. O el nivel de detalle nunca va a ser el mismo. No se puede igualar lo que nosotros creamos con nuestra propia imaginación y en nuestra cabeza con lo que estamos viendo. Y yo creo que esa es de las razones por las que a mí me apasiona tanto este tema, porque de ahí, cuando alguien lee uno de mis poemas y les gustó, yo siempre digo que les tengo que agradecer y también felicitarlos a ellos porque ellos fueron mitad creadores de ese mundo que experimentaron. O sea, yo nada más les di un grupo de palabras y ellos con eso hicieron lo que quisieron. Por eso creo que es espectacular cómo los escritores y sus lectores trabajan juntos para crear cosas maravillosas. Claro, y hablando de la creación, ¿verdad? Ahora que mencionas esto, ¿cómo descubriste esta habilidad para escribir, María? Porque vos sos una mujer joven y muchas personas se preguntan, bueno, es que seguramente yo para llegar a escribir tengo que tener cierta edad o ciertos conocimientos, ¿verdad? O ciertas habilidades, pero tal vez si nos cuentas desde tu experiencia, ¿cómo fue que descubriste tu habilidad en la escritura y además, ¿quiénes fueron tu apoyo? ¿Con quiénes contaste para poder, verdad, poder realizarte como escritora? Porque, verdad, tal vez recordarles ahora Arturo lo mencionó, ella es escritora del libro Viento Inmóvil, un libro de poesía, y también queremos saber cómo fue ese proceso, ¿verdad? ¿Cómo descubriste que tenías esa habilidad y cómo llegaste hasta esta concreción de ser escritora? Gracias. Responderte, cuando me di cuenta que quería escribir, no te tengo como un momento puntual porque yo escribo desde que tengo memoria y desde chiquitita me apasionaban los cuentos y los libros, me encantaba leer. De hecho, yo tengo un recuerdo, no me acuerdo si yo mencioné esto la última vez que estuvimos juntas o no, Rebeca, con vos, pero yo tengo un recuerdo súper claro de cuando empecé a aprender a leer. Y como que me voló la cabeza, por decirlo como dicen comúnmente, porque fue como tener un superpoder. Yo dije, por primera vez puedo estar dentro de la cabeza de alguien más, es como leer la mente de alguien más. Y al aprender a escribir, y claro, entonces también entendí que al escribir se nos da la habilidad, ¿verdad? O la opción de poder transmitir lo que si no nadie se enteraría, ¿verdad? Lo que tenemos adentro de la cabeza. Entonces, sí recuerdo como ese momento como muy de mucho shock, de como que qué locura lo que era leer y escribir. pero fuera de eso, pues siempre me encantó escribir cuentos e inclusive alguno que otro poema cuando era pequeña y adolescente y así. Y bueno, sí te puedo puntualizar muy, muy bien el momento en el que yo decidí estudiar literatura, porque se fue, a mí me costó mucho decidir qué quería estudiar y creo que a veces con una carrera como literatura, ¿verdad? Uno escucha muchas veces como, ay, ¿qué vas a hacer con eso? Y entonces yo siempre juré que iba a ser profesora, quería investigar, hacer investigación, y a mí eso en realidad es algo que también me encanta. Y estudié literatura como con ese propósito. Y bueno, en realidad jamás me imaginé que iba a estar un poquito del otro lado de la moneda y que me iba a poner a escribir yo misma. Claro. Eso fue muy inesperado para mí. Pero sí.
María, y contanos, ¿cómo inicias el proceso de la escritura? ¿Cómo se construye ese proceso? Esa es una muy buena pregunta, Arturo. Yo tengo, o les puedo contar de tres formas principales en las que yo empiezo a escribir cuando me siento a escribir. Y la primera es que en la vida cotidiana o en cualquier momento me encuentro con algo que digo, me encantaría poder plasmar esto. Puede ser un momento específico, puede ser una emoción específica, puede ser algo que me pasó, algo que escuché, algo que alguien me contó a raíz de una conversación con alguna amiga o algo así. O sea, como que ya yo hago la nota mental y digo, me encantaría plasmar esto. Esa es una forma. Entonces, cuando llego a escribir, ya sé que quiero tratar de retratar algo específico lo más fielmente posible. Y usualmente son cosas muy difíciles de retratar, o sea, emociones muy sutiles o un momento muy específico, cómo se sintió, cómo fue, cómo, todo, o sea, verdaderamente transmitir esa riqueza y esa complejidad que hubo ahí en ese momento. Entonces, esa es una forma. Otra es que, bueno, esa es más inusual para mí, pero sí hay poemas que han nacido así, que es que de la nada, o sea, se me ocurre ya como el poema muy enterito, muy entero, ya, o sea, de hecho, Existir Duele, que es uno de los poemas del libro, para mí es un clarísimo ejemplo de eso. Yo estaba ese momento en un viaje y vi una ciudad desde lo alto y me encantó la imagen y dije, me encantaría escribir un poema que me describa a mí misma, bueno, al yo lírico, o a una persona como una ciudad abandonada y al final quiero que termine así y me senté y lo escribí exactamente como me lo imaginé y ya. Pero eso, como les digo, es bastante inusual. Yo usualmente empiezo con algo más abierto y no sé con qué voy a terminar. ¿Y para quién María escribe Y estos poemas? bueno, ¿para quién? Y discúlpame nada más, porque les dije que habían tres formas. Nada más quería decirles que la tercera para mí es la más emocionante y es la más bonita porque es cuando una combinación de palabras o una imagen me captura totalmente y no sé de qué se trata ese poema, no sé a dónde va a llegar, pero es el propio lenguaje el que me va como llevando y llevando. Y puedo estar escribiendo por mucho tiempo que todavía no sé de qué trata ese poema y no es hasta el puro final, o digo, ya avanzado el proceso donde se me revela de qué estoy escribiendo y a qué podría aplicar ese poema y fue el lenguaje mismo el que me llevó. Las imágenes y los sonidos y todo eso me llevó por ahí. Claro, súper bien. Entonces, contame, ¿para quién escribís tus poemas y por qué decidiste mostrarlos? Yo los escribí para mí misma. En realidad, para mí fue muy importante, vuelvo a lo que acabo de decir, pasé por una serie de eventos que para mí fue importantísimo dejar retratados. Para mí, algunos de esos textos, de los textos del libro, son como una especie de registro, porque de hecho, ahora que me preguntas esto, hay un texto que se llama Palabras, que describe muy bien un poquito el proceso con el que empecé a escribir el libro, y era que se me estaban empezando a olvidar detalles de momentos que para mí fueron importantísimos y que yo quería tener conmigo y no quería que se me olvidaran. Y claro, uno empieza a notar donde ya no se acuerda también de todos los detalles, de las cosas sutiles. Y a mí eso me aterrorizó, honestamente. Dije, no, yo necesito retratar esto ya antes de que se me olvide porque lo quiero tener conmigo y lo quiero poder leer más adelante. Entonces, la respuesta a esa pregunta es, pues lo escribí para mí. Y me preguntaste también por qué decidí publicarlo. Exactamente, sí.
Okay, bueno, esa decisión fue un poco inesperada porque yo nunca, al menos los primeros poemas, no, nunca pretendí publicarlos, ni muchísimo menos. Como les digo, era algo como muy personal, estaba escribiendo para mí misma. Y bueno, en algún momento sí decidí seguir adelante, ya después seguí escribiendo de un montón de cosas más y sí quise llegar a publicarlos porque ya había acumulado pues este grupo y bueno, cuando me enteré que la editorial de la UCR estaba organizando este concurso, pues decidí participar. Pero yo considero que es importante, o sea, parte de esa decisión se debió a que yo pienso que como sociedad nosotros somos muy tímidos a la hora de hablar y tratar emociones negativas o emociones fuertes. Y yo siento que tenemos una gran necesidad de crear o encontrar espacios seguros para gestionar emociones, para hablar de emociones, para conversar al respecto, para ser honestos con nosotros mismos, inclusive solos, porque podemos hacer esto en soledad, ¿verdad? Claro. O digo, nosotros solitos, sin nadie más alrededor, pero sí es fundamental que abramos estas conversaciones porque yo creo muy firmemente que lo que cada uno de nosotros lleva adentro regula y determina mucho nuestras relaciones con los demás y cómo interactuamos con los demás y con el mundo a nuestro alrededor. Y es interesante porque yo verdaderamente creo que aunque los poemas se centran mucho en esas emociones y todo, yo creo que tienen un rol social que es muy importante. Y esta es mi opinión, pero yo creo firmemente que eso, que nuestros mundos internos determinan cómo tratamos a los demás, cómo actuamos, las cosas que escogemos, las decisiones que tomamos, el nivel de empatía o solidaridad que tenemos hacia los demás también. Y yo creo que nos urge seguir creando estos espacios y darle a las personas la oportunidad de entablar estas conversaciones con alguien más o con ellos mismos. Claro, María. Y de hecho ahora, con respecto a lo que estás hablando, invitar a la gente también a que nos comparta si tiene algún poema o algún escrito que pueda compartirlo a través de los comentarios, tanto de Facebook como de Instagram o de YouTube. Cualquiera de nuestras redes sociales pueden compartirlo. De hecho, tenemos un comentario muy lindo que quisiera compartir con ustedes aquí. Sé que tal vez me estoy saliendo un poquito y lo hubiera dejado para el final, pero me encanta este comentario de Alicia. Alicia Reng dice: los libros son seres vivos, nos hablan y hablamos con ellos. Dice: nos cuentan cosas que les compartiremos a otros. Justamente eso que estás hablando, ¿verdad? De cómo necesitamos sacar y utilizar la literatura en beneficio de nuestras emociones, de poder conversar, de poder hablar. Y parte de eso también es lo que yo quería preguntarte, María. ¿Cómo describirías vos el género de la poesía? Un género que ante la vista de muchas personas es un género difícil de abordar, tanto de escribir como de leer, ¿verdad? ¿Cómo lo describirías vos? Explícale a la gente que tal vez nunca ha tenido un acercamiento hacia la poesía. La poesía creo que puede significar muchas cosas diferentes para cada quien. Y en la poesía, gracias a Dios, hay estilos casi que infinitos y gustos también. Hay millones de gustos y de inclinaciones y estilos. Cada poeta tiene un estilo diferente, tiene preocupaciones diferentes, tiene temas que le gusta desarrollar. Y entonces creo que obviamente eso va a variar mucho por cada lector y cada poeta también, pero en su esencia yo diría que la poesía es el arte de exprimir el lenguaje al máximo. ¿Por qué? Porque las palabras, era lo que hablaba ahora al puro principio, de que tienen un potencial tan impresionante para mí. Se pueden lograr cosas, miles de cosas, o sea,
tienen una flexibilidad y un poder que es muy particular. ¿Por qué? Porque cuando yo digo silla o árbol, todos nos imaginamos sillas o árboles diferentes. Cada quien va a construir de acuerdo a su trayectoria y a su experiencia y a su propia subjetividad, va a construir un mundo diferente con las palabras que se le están dando. Y yo, bueno, me gustaría decirles que un texto, un poema, tiene muchísimas capas, tiene un montón de niveles a los que se escribe, y yo diría que, bueno, hablo por mí, por lo menos mi objetivo como poeta siempre ha sido hasta el momento, y creo que siempre será, exprimir el lenguaje lo más posible, o sea, sacarle todo ese potencial y toda esa pluralidad que tiene, y o sea, las palabras, no sé, una palabra puede significar miles de cosas dependiendo del contexto, dependiendo de dónde se pone y cómo se dice, y mi objetivo como poeta siempre va a ser ese, va a ser explotar eso al máximo. Y, claro. Sí. Y bueno, ahora hablabas de algunos de ellos, pero ¿qué elementos esenciales crees que debe tener la poesía? O sea, es como si yo te dijera, para hacer un pan necesito estos ingredientes. Y yo sé que es difícil, ¿verdad? Y ahora hablábamos de eso, ¿verdad? Hablábamos del hecho de que es un género tan hermoso y tan íntimo, tan humano, ¿verdad? Que no podríamos como nunca juzgarlo o definirlo en su totalidad, ¿verdad? Pero si tuviésemos que hablar de elementos de la poesía, ¿cuáles crees vos que sean los fundamentales? Por lo menos unos tres. Bueno, yo respondería a esa pregunta hablando un poquitito de los diferentes niveles de un texto, al menos como yo lo veo. Uh-huh. Cuando yo estoy trabajando un texto, está, digamos, primero, un texto, cualquier texto, siempre va a tener fondo y forma. Uh-huh. El fondo es qué estamos diciendo y la forma es cómo lo estamos diciendo. Y un texto poético, como dije ahora, hace uso de todos los niveles que tiene el lenguaje, y eso significa que pensamos sobre el fondo, la temática y el mensaje y la imagen que nosotros estamos construyendo. Pero también después vienen otros niveles, como por ejemplo, cómo suena. Todas las palabras tienen sonidos diferentes, tienen cadencias diferentes, acentos diferentes. Hay repeticiones en un verso o en una estrofa. Pueden haber repeticiones de palabras, repeticiones de sonidos, repeticiones de sonidos vocales o consonantes, interrupciones de un sonido que se venía dando hasta el momento. Pueden haber como un silencio, ¿verdad? Una pausa. Entonces ese es solo otro, el sonido es solo otro nivel de un poema. Uh-huh. Después también tenemos el ritmo y la cadencia y lo que se puede lograr con los acentos de las palabras, con la puntuación, con las combinaciones de palabras. Después también hay temas, bueno, cuando llegamos un poco a los recursos poéticos, ahí sí cierto que se nos abre las posibilidades, porque ahí tenemos figuras literarias, tenemos tropos. ¿Y qué significa eso? Eso significa cómo puedo describir yo a alguien o a una cosa. Hay miles de maneras en que lo puedo hacer. No me quiero extender demasiado en esto, porque aquí sí hay un mar de posibilidades. Pero, por ejemplo, de ahí un ejemplo lindísimo para mí es la metáfora, que tal vez es como la figura literaria por excelencia o la que a muchos poetas recurrimos, uh-huh. que es
es sencillamente este vincular dos elementos que tal vez no hubieran sido originalmente vinculados o tradicionalmente puestos uno a la par del otro o usados para describirse a sí mismos, ¿verdad? O sea, es como buscar correspondencias entre lo que antes no parecía estar relacionado. Claro. Y sí, creo que eso es lo que tenemos que entender cuando hablamos de poesía, de que hay muchísimo y muchos niveles por explorar y por trabajar y por entender. Esa sería la receta. Súper interesante. María, y contanos, ¿qué consejo le darías a alguien que nunca ha leído poesía? Bueno, yo le diría que encuentre poetas que le hablen directamente a él o a ella, que no lea lo que no le gusta. Como dije ahora, poetas hay miles y estilos y preocupaciones y o sea, por dicha, yo creo que es una ventaja que cada quien escribe a su modo. Entonces, yo les diría eso, que no lean lo que no les gusta, que encuentren los poetas que les apasionan y que se pierdan en el trabajo de esos poetas o esas poetas que están hablando de cosas que les parecen súper importantes, que les tocan el corazón y el alma de alguna manera, porque todos somos diferentes. La poesía que me habla a mí no es la misma que te habla a vos o que le habla a Rebeca, y es solo de ir encontrando. ¿Y qué le dirías como a esa gente que tiene miedillo de lanzarse a este mundo de la escritura de la poesía? ¿Cómo los inspirarías? Bueno, les diría que tal vez empiecen escribiendo sobre algo que les apasione o algo que les encante o algo que conozcan muy bien, porque siempre es más fácil empezar así. Empezar con un tema o algo que es muy cercano a nosotros o que nos importa mucho. Y también yo les diría que entre más específicos sean con eso, mejor. Porque, por ejemplo, siempre va a ser más complicado, digamos, si yo quiero escribir sobre la relación con, por decir un ejemplo, mi mamá. Escribir de esa relación va a ser es muy vasta, es muy general y va a ser muy difícil plasmar eso. Pero ¿qué pasa? Que yo sí puedo sentarme a plasmar algo que nos pasó un día que íbamos caminando por la calle. Y entonces, sencillamente, al ser específica y escoger un momento muy puntual, ya la tarea se vuelve más fácil, porque cómo la relación que tengo con mi mamá se ve plasmada en esa interacción que tuvimos o en ese evento que nos pasó, que puede ser algo muy sencillo. Puede ser que nos encontramos un perro y hicimos esto y lo otro, no sé. Interesante. Entonces se vuelve como un proceso muy orgánico, muy de lo cotidiano, de lo que nos pasa diariamente, entonces. Yo creo que la poesía puede ser muy cotidiana y no tiene que, pero por supuesto que puede ser y a mí en lo personal me encantan los poemas de eventos cotidianos. Como para empezar, es como un buen punto de partida, inspirarnos en lo que nos pasa a diario. Sí, de hecho, ya que justo estoy mencionando esto, se me acaba de venir a la mente, pero te estoy escribiendo todavía, que es un poema del libro, ¿qué es eso? Es un evento muy cotidiano, muy puntual, muy pequeñito, que para mí suscitó un montón de otras cosas. Y entonces, pues, por supuesto que los alentaría 100% de ellas a seguir a escribir y a seguir escribiendo y a sentir que lo que ustedes tienen que decir es muy importante. Pero así como algún tip práctico para empezar, para mí es ese y es uno al que yo recurro mucho. Claro, claro, María. Y bueno, ahora me gustaría tal vez si puedes hablarnos de Viento Inmóvil, de tu libro.
¿Verdad? Porque hemos hablado de todo este proceso de la poesía, hemos hablado de qué es, cuáles elementos, también por qué escribiste, pero no hemos hablado puntualmente del libro. Y a la vez yo quería pedirte, aquí yo tengo mi libro, le estaba diciendo a María que yo soy su fan. Entonces, tengo aquí hasta marcado mi poema, el que vamos a leer hoy. Porque, por cierto, les invito a todas las personas que están conectadas que nos compartan sus poemas. Ya tenemos uno aquí de una persona que nos está comentando por Facebook y lo vamos a leer dentro de un ratito. Pero yo quería, María, que nos hablaras un poquitito de Viento Inmóvil, que también vamos a compartirles el link para que lo puedan comprar en la editorial de la Universidad de Costa Rica. Se los vamos a compartir en los comentarios que tenemos en nuestras redes sociales. Y bueno, retomo, sería que nos hables un poquitito de Viento Inmóvil y que nos leas un poquitito, que pongamos en práctica a lo que vinimos hoy, a leer poesía, ¿verdad? Entonces, que nos puedas leer un poema que hayas seleccionado de tu libro, porfa. Claro, no, con mucho gusto. Y nada más, pues sí, me van a tener que disculpar. Yo les estaba comentando ahora antes de empezar que por alguna razón tengo la garganta un poquito como cansada. Entonces, Cantada, sí, no te preocupes, te oímos bien. qué bueno, qué bueno. Les voy a leer Siesta a media tarde, tal vez para comentarles un poquitito sobre el libro. El libro tiene poemas de diferentes temas y yo los organicé un poquito como en orden. No tiene secciones, pero están organizados primero los poemas de muerte y duelo, después los poemas de amor y desamor, y termina un poquito con poemas más existenciales o más de reflexión personal. Entonces, Siesta a media tarde es uno de los que está un poquito como en la mitad del libro. Siesta a media tarde. ¿Será posible vivir segura en el valle entre tus piernas, al borde de tus precipicios y cerros, acurrucada a la sombra del derrumbe? Con la nariz sumergida en el mar de tu camiseta verde, volvemos a tener 15 años y nos damos besos subacuáticos, con ropa en la piscina a medianoche, porque perdiste un reto. ¿Cómo cambian las cosas y perduran? ¿Cómo te culpo y viceversa? Nuestros reclamos enardecidos entre besos. Con pestañas largas, herméticas como almejas, y manos arrojadas al borde de las sábanas como anémonas, tu aliento me susurra que hoy eres un hombre, te has convertido en algo que no comprendo. La imposible suavidad del lirio sobrevive solamente en la punta de la lengua. Para mí es más que suficiente, o eso espero, porque aún peor, permanezco paralizada en lo más alto del abismo entre tus dedos, cataratas de mi cintura. Entre una y otra, la que amaste tanto hace tiempo, y la que no puede evitar despertar adolorida sobre el callo de la mañana. Nos debemos una disculpa por endurecernos tras la trinchera de los años, y una felicitación por sobrevivir el uno al otro, o aún mejor, al imprevisto trajín de un destino impetuoso. Qué bonito. Gracias, María. Sí. Súper bonito. ¿Podés decirme qué significa para vos este poema? Bueno, este para mí, otra vez, o sea, siento que de verdad tengo que empezar diciendo que las personas lo pueden interpretar como ellas quieran. Y de hecho, este creo que es uno que se puede interpretar de muchas maneras. Pero para mí este es muy especial porque yo, y de hecho va un poco a la pregunta que me hicieron ahora. Con este me senté queriendo escribir como un poema de amor.
Y los que tienen el libro, bueno, no tiene demasiados poemas de amor. Y los poemas que tienen, a mí me encantan porque tal vez no son como el poema de amor un poquito más tradicional, más romántico. Y es con este en particular, yo me senté queriendo escribir un poema así de amor. Y me sorprendió, pero totalmente, porque cuando terminé de escribirlo me di cuenta que era más como un poema de despedida. O sea, tenía un tono un poco nostálgico y como en retrospectiva del que yo no pude percibir hasta el puro final. Y este para mí, vieran que es un ejemplo, ya que me preguntaste, Rebeca, qué significa para mí, es un ejemplo de algo que me pasa montones, que es que me siento a escribir algo y al final termino escribiendo algo que es totalmente diferente y que muchas veces me revela algo que yo todavía, de lo que yo todavía no estaba consciente cuando empecé a escribir. Es cierto. Entonces, sí, este en particular, pues para mí es especial por eso, porque me sorprendió totalmente. Me hace mucha gracia eso que decís, porque entonces es como sacar de adentro algo que no sabías que tenías, ¿verdad? Desde tu interior, al final se refleja en un arte. En este caso en particular, sí se sintió así, como que se me reveló algo sobre mí misma de lo que yo no estaba al tanto en ese momento. Pero sí, es un caso particular, tal vez con todos es diferente. Bueno, por nuestras redes sociales nos han compartido un par de poemas súper interesantes. Entonces, María, me gustaría que por favor le dé lectura al primero, que sería de una de las personas que nos está viendo, que se llama Hilary Soto. Por supuesto. Me va a encantar leer este poema y de verdad les quiero agradecer a las personas que han mandado textos. Les quiero decir que es verdaderamente valiente y yo me siento totalmente honrada de poder escucharlos. Bueno, este me parece que no tiene título y dice así. Puede que no sea tan importante para muchos. Tal vez no quieran mirar la realidad como es. Pero no conocen lo que yo en esta época escucho, ni que en todo el mundo hay de amor una gran escasez. Por favor, bajen sus armas y dejen de pelear. Les habla la naturaleza y su voz de oro. Vengo por mi tierra completa a luchar y a demostrar que puedo protegerlo todo. Mis hojas plateadas han visto lo que muchos no. Mis tallos han estado fuertemente armados. He escuchado gritos ensordecedores que bailan al unísono. He visto corazones a su tierra querer ser regresados. Mis hojas han sentido su sudor sobre su jazmín plateado. Algunos son lastimados en la lucha contra los enemigos de la paz. Si a mis pobres amigas les arruinan su día soleado, ¿de qué la humanidad sería capaz? Ay, ¿me están escuchando? Ay. Perdón. ¿Cómo se describe mi destrucción en el mundo? Siento por cada planta y lloro por cada una. Reparo sus hoyos y veo a través de sus penas que con amor inundo. Su perfume les devuelvo, aunque sea una fragancia muda. Mis flores no atacan, pero aguardan venganza. Mis árboles no huyen, sin embargo, se defienden. Todos mis amigos quieren una inmediata mudanza. Lástima que ellos de guerras no entienden. Mis animales han pagado sus errores, mientras su alma soporta los castigos. Cargan el peso de los inmundos seres. Ay, pobres de mis amigos. Mis ciervos y vacas pagan el precio de verdes corazones. Mis animales son los que más sufren en una guerra. ¿Es acaso el verde mi color de destrucciones que la puerta de la libertad me cierra? ¿Cómo pretendemos seguir siendo un mundo plagado de biodiversidad que enriquece si somos un mundo condenado y la malicia no deja que lo bueno empiece? Ríos rojos y espesos corren por el bosque.
árboles blancos que están iluminados, nada que la impureza no toque en la oscuridad de ojos cansados. Ha llegado la clamada hora. Debo de decidir qué hacer con esta especie. Ha llegado la hora de que la humanidad, alguien la sentencie. Ok, ya. María Hilary nos escribió, bueno, maravilloso poema, increíble. Es un texto realmente increíble. Me da pena que justo en la última línea, después sí, dice por Hilary Soto, y no, te quiero agradecer de verdad, Hilary, y tal vez nada más volver a leer ese final, ya sabiendo que ya es la última línea, porque ahora me confundí, y termina con, ha llegado la hora de que la humanidad alguien la sentencie. Un final muy, muy muy poderoso, sí. Quería decirte que Hilary nos escribió hace un momento y dice que el título se llama Tallos Armados. Seres armados. No, tallos. Tallos armados. Armados, exactamente. Y bueno, yo quiero leer dos poemas. Uno que yo escogí de María, que se llama Aguas Malas. Y que me encanta que logré identificarme aquí y quiero leérselos. Dice así: todos los días atravieso los océanos de mis mañanas. Son oscuros y fríos como el jade, profundos como las cavidades de mi cuerpo, como ecos que retumban entre sí. No sé quién dijo qué ni dónde. 100 voces me reclaman, me tranquilizan, me animan, me asustan, me empujan, me levantan. No sé cuál de tantas es la mía, tal vez ninguna, tal vez todas. Estoy aprendiendo a distinguir. Todos los días arriesgo perderme para siempre en aguas turbias, en remolinos de lodo verde oliva. Navego desarmada la espuma sucia de los discursos y las olas. Me he abandonado en ocasiones por millas y meses, solo después de luchas bruscas, revolcones, golpes contra las piedras, burbujas frenéticas bajo la superficie, salgo inesperadamente, muy débil, muy triste, muy fuerte, con los cabellos como algas negras, con la piel como la arena, con los ojos enchilados por la sal. Dejo de ser yo. Por fin veo algo que antes no veía. Buenos días. A mí me encanta. Les voy a decir por qué me encanta. Me encanta porque creo que es esa noche oscura que muchos tal vez hemos vivido y que al final, como dice aquí, a veces uno no sabe si lo que está escuchando lo anima, lo levanta o lo vuelve a botar, pero de que sale, sale, y de que hay un buenos días, hay un buenos días. Eso me encanta, ese final, porque los buenos días son eso, otros días, ¿verdad? En que podemos salir y reflexionar, me fascina. Y bueno, quiero leerles también de los que hemos recibido. El de Rosas se llama así, por Marcelo Siles Lobo. También dice, amor mío, por ti me he robado estas rosas y junto a ellas, con estas palabras me despido. Las hojas se secan en lo alto de los olivos, en la brosa, se pierden y al pisarlas se desmoronan. Se irán estas espinas y se irán estas rosas contigo. Por ti las he robado, por ti se desvela su paciencia. Triste viene la noche, así yo no la hubiera querido. Y su testamento es un clavo en esta onda sombría. Faltarán mis versos y sobrarán aquellos que he leído. La luna corta sus venas al nacer la madrugada. Aunque esta despedida sea burda e innecesaria, y aunque no sean estos versos los que haya escrito, cuales sean esos olivos que hoy se quiebran, cuán lejano sea el tiempo que haya huido. Porque hoy te traigo a ti estas últimas rosas y me he robado estas palabras con las que hoy me despido. Marcelo Siles Lobo. Me parece lindísimo. Muy bonito, súper bonito. También de Marcelo Siles, que nos compartió otro poema súper bonito. Él es estudiante de primer ingreso. Este siguiente poema no tiene título y dice así: suenan las respiraciones, suenan acá en tu playa,
donde ha esperado el marinero al cielo rojo. Solitario a veces, mujer, lleva redes en sus ojos, donde temeroso va con sus manos abandonadas. Triste barca perdida, flota sobre la mar brava. El mísero sol rostiza la sangre del marinero. Niño, no digas las noticias en tono lastimero. Hoy el techo se ha prendido en llamas. Han visto la madera aciagada de aquel navegante, azar conocido en esta tierra turbia. Vagamente, tal vez, buscando bajo la luna brillante, y el marinero danza entre corales y arena. Lo besan azules pececitos, lo peinan viejas tilapias, y el mar que lo ha secuestrado le da cobija tierna, de Marcelo Siles Lowe. Muy, muy bonito. Y tengo dos más aquí que nos han ingresado por redes sociales. Uno es de Antón Talula y dice así: los que sabemos nadar no le tememos al mar. Oh, lucero de la mañana, manda un diluvio, cura la locura de este mundo turbio. Dice así también este otro. Es un poema de Jafet Calvo Molina. Pone cuerpos, cuerpos. Y es que somos tantos cuerpos, cuerpos dentro de cuerpos, unos más grandes dentro de otros más pequeños, cuerpos. Y aún así, el cuerpo asombra al cuerpo, complementa al cuerpo, no entiende al otro cuerpo, odia al otro cuerpo, lastimaría al otro cuerpo, blasfema sobre el cuerpo y sometería a todos los cuerpos. Es el cuerpo ahora, y ahora decide el cuerpo y será siempre. Este es de Javed Calvo Molina. Muchas gracias. Bueno, estos han sido como los poemas que nos han enviado para poder leer junto a ustedes. Realmente les agradecemos. En primer lugar, como decía María, que puedan abrir las puertas de su creación y que puedan compartirlo con nosotros, ¿verdad? Y animarse a que lo leamos acá en los medios, ¿verdad? No sé, tanto Arturo como a María, ¿qué opinan de esto? Porque a la vez no podemos dar, ¿verdad? Como si fuese un comentario de si está bien o está mal, porque realmente todos son maravillosos, son creaciones personales e increíbles. Pero ¿qué les ha parecido a ambos estas lecturas? Bueno, a mí me parece súper interesante cómo a través de la poesía y en general de la literatura nos viajamos a otros mundos a través de la imaginación y podemos conocer un poquito parte de la personalidad de quien escribe ese poema, que nos está contando una historia tal vez de su vida, de algo que le pasó, algo tal vez muy íntimo que les comentaba yo antes de iniciar la transmisión. La poesía para mí es algo muy, muy, muy íntimo, entonces me parece muy valiente de parte de ellos y ellas que nos han compartido todo este valiosísimo material e instarlos a que sigan escribiendo muchísimo más. Claro. De mi parte, también les quiero agradecer muy, muy sinceramente y decirles que los y las admiro, porque créanme que yo sé a veces lo difícil que es compartir un poema. Yo que escribo y que me gusta tanto todavía, y creo que siempre, creo que nunca se me va a quitar el susto antes de leer cualquiera. Y yo les agradezco de verdad, súper honestamente, porque sé que de cierta forma es, por supuesto, siempre va a ser exponerse, sea el poema sobre algo de nuestra vida personal o no, porque aún, como les expliqué ahora, aún cuando uno tal vez está escribiendo de algo que nada tiene que ver con uno, pueden que salgan cosas a relucir también, y entonces, nada, muy, muy agradecida con las personas que nos mandaron poesía, y que sigan adelante también, así, a seguir escribiendo. Así es, que sigan adelante, y bueno, leerles los comentarios y los saludos que nos han dejado también. Aquí dice Marianela Sáenz Mora, dice saludos para todos y todas, uno especial para María Macaya. Te saludan aquí también. Dice aquí también, bueno, cuando hablaste de la tercera forma, de lo que estabas hablando de los elementos de la poesía, Antón Talula, que fue el que nos compartió también uno de sus poemas, dice:
Qué bueno que es la legítima inspiración del ente vivo del lenguaje, ¿verdad? También dice, gracias, hace piedra, dice, gracias María, lindísimo, siempre escuchar esa emoción con que compartís tus experiencias. Esas tres técnicas, increíbles también. vamos a ver, también, vamos a ver. Vamos a ver qué más que no puedo leer. Dice, bueno, qué excelentes tus consejos. Carolina Fernández dice, a mí personalmente me encanta la poesía con rima y métrica. Poder expresar una idea o un sentimiento de esa forma es un arte. También, ¿verdad, María? Es otra forma completamente, digamos, hay formas, hay diferentes formas y esta es una diferente. No, de hecho agradezco montones ese comentario porque no recuerdo, yo mencioné eso cuando hablaste de lo que era poesía y por supuesto que la rima y la métrica de ahí es un poco lo que de ahí es fundamental. Eso si no lo mencioné, hay que lo quiero incluir, hay que vale la pena decirlo. Y aún cuando es verso libre. Es ese mismo detalle y esa misma atención a cada cosita que uno usa cuando escribe con rima y métrica, tiene que estar presente en el verso libre también, a pesar de que no estemos siguiendo una estructura fija. Claro. Isela Paola también nos dice que qué bello poema, creo que fue cuando leíste el tuyo también. Bueno, teníamos otro de Santiago Verme, nos puso aquí su poema, que le agradecemos muchísimo, aquí que nos dejó su poema. Lo vamos a leer, ¿verdad? Por honrar que nos está escribiendo y nos está poniendo su poema aquí. Dice, Luciérnagas en las sombras, supongo que este es el título, ¿verdad? Dice, fueguecitos voladores resplandecen, cual sonrisas vibrantes de color, en neblicelva frondosa aparecen, cantando himnos de amor, orquídeas y bromelias son de capullos cunas, dentro de los cuales se guarda bien un secreto que esas brumas revelaron de una vez recién. Dicen los antiguos libros, perdón, que es que se bloquea un poquito aquí como los comentarios, dicen los antiguos libros de los entes, que en encuentro clandestino, en luna menguante y cielos resplandecientes, dos pieles, almas nobles, unieron sus caminos. El trueno no necesita más que unos segundos para dejar marca fiel en una historia, así como el océano y sus brazos fecundos llenan la tierra de glorias. Eran los arbustos de café y las estrellas, testigos mudos del sensual mestizaje. Y se mecían ellos y se mecía la noche bella, en lo que no sospechaban sería un largo viaje, que no aquí no concluye, que no claudica por ser real, que ni el más salvaje huracán destruye, pues ha abierto un inmortal canal. No sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde. Las miradas se clavan amazónicas y ya nada más se esconde. Hemos activado cual placas tectónicas un espacio para que el amor ronde. Regresaron las luciérnagas esta noche, en tiempo de un hasta luego. Fuimos lava y pasión, benigno derroche. Fuimos, somos y seguiremos siendo fuego. Muchísimas gracias. Está excelente a Santiago Verme. Muchísimas gracias a usted, Santiago, que ahí nos está poniendo gracias a usted por compartirnos y escribir junto a nosotros. Y bueno, gracias a todos los que nos escribieron, nos saludaron. Bueno, para ir finalizando, yo quisiera nada más preguntarle a María que si nos puede tal vez comentar de su próximo trabajo o si estás trabajando en algo más, María, antes de despedirnos. Y bueno, yo en realidad sí, sigo escribiendo. Yo creo que yo no podría parar, aunque quisiera parar. Y claro, tengo un proyecto entre manos que la verdad me tiene súper contenta, muy emocionada. Espero que se concrete en un segundo libro, pero bueno, tampoco quiero decir mucho porque creo que estoy un poco temprano para saber.
Y es interesante porque siento, bueno, yo no sé si tal vez a otros escritores les pasa, pero como a veces hay tanto tiempo entre que uno escribe, entrega a una editorial y después el libro sale, a mí me pasa mucho que muchas veces los poemas de Viento Inmóvil se sienten que los amo y adoro, pero se sienten como que ya tal vez no me siento como la persona, no siento que los escribí, se siente una distancia muy grande. Y me da la impresión que lo que estoy escribiendo ahora creo que es diferente, bueno, yo lo percibo un poquito diferente y por supuesto que siempre tratando de mejorar cada día más y exprimir más el lenguaje, como les dije ahora. Así que Claro. Bueno. espero pronto salga a la luz el trabajo actual. Claro. Definitivamente hemos pasado un rato súper ameno en el que hemos aprendido muchísimas cosas hoy sobre la poesía y además ha sido súper entretenido y al mismo tiempo muy, muy inspirador. Entonces, queríamos agradecerle profundamente a María por su participación. Esperamos seguir contando con ella en futuros proyectos. De mi parte, me despido. Muchísimas gracias a Rebeca también y María y nos estamos viendo. Sí, muchísimas gracias, María. A ustedes más bien las gracias y gracias por el espacio, por tenerme por aquí y siempre es un gran, gran placer. Muchísimas gracias, María. Gracias a todas las personas que están conectadas en este momento a través del sistema de bibliotecas, a través del club de lectura, a través de nuestro Instagram, nuestro Facebook y YouTube. Realmente ha sido un tiempo lindísimo. Aquí nos quedó un comentario hablando de María, que sin duda, María, tienes un don para las palabras, dice aquí, y yo también lo creo. Y de verdad, estoy súper feliz de que nos hayas acompañado esta tarde, de que hayamos compartido con la gente sus poemas, ¿verdad? Y gracias a todos los que esta tarde estuvieron conectados. Les recuerdo y les reitero, mañana vamos a estar por aquí a las 3 de la tarde, vamos a hablar de cómo reparar nuestros libros y vamos a tener una invitada especial, nuestra compañera Helen Gómez de la Biblioteca de Derecho nos va a estar acompañando, así que hagan sus preguntas desde ya, apunte ahí todo lo que usted necesite y quiera saber sobre cómo conservar esos tesoros que usted tiene en su casa o sus libros especiales que usted quiere guardar, cómo podemos darles una mejor conservación y además cómo reparar ciertos daños que tienden a tener nuestros libros. Gracias a todos por este primer día del Festival Virtual del Libro. Realmente estamos muy felices, muy contentos. Por último, agradecer a todo el equipo que está detrás de esto, a todas las bibliotecas, a todos los compañeros y compañeras que han trabajado también. Aquí solo vemos una pequeña parte, pero hay mucho detrás de esto y realmente estamos muy orgullosos y agradecidos. Gracias a todos y nos vemos mañana. Hasta luego.